Andy, ¿cómo estuvo la cena con Larry Hernández? Está muy buena. ¿Desde cuándo son amigos? ¿Desde cuándo son amigos? Thank you, brother. Ya tenemos rato. Saludos a mi compa. ¿Quién pagó la cuenta, Andy? Andy, ¿quién pagó la cuenta del macho, los steaks? Yo, pero así es mi compa. So. ¿Y cómo tomaste las críticas de que porque estaban ahí en un restaurante tan fino y tan caro? ¿Qué le dices a todo al público? No, pues estamos disfrutando, déjame a disfrutar y estar con la familia, con los amigos. Pero no, todos van a decir algo, pero gracias a Dios que aquí estamos. Oye, también Cristian Estrada, el ex de Frida Sofía, está patrocinando tu carrera con un vodka. ¿Es tu amigo o de dónde lo conoces? ¿A quién? Al ex de Frida, Cristian Estrada. Sí, también es compa. ¿Desde cuándo lo conoces a Cristian? Un ratito también. ¡Salud! Tú no te preocupes. Sí, probando, sí, testing. Probando, ahí está, compadre. Sí. Hola Sebastián, estás con tu público mexicano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sebastián, gracias. Hola, ¿cómo estás? Ya estamos a nada, 20 días. Ya estamos a punto. Si quieres aquí hablar a la... Muy bien. Sebastián, ¿qué le dices al público que está esperando tu novela en Los Ángeles? Que no se la pierdan, que es una gran producción, muy emocionado porque ya la vean, tenemos muchas ganas de saber cómo quedó. Así que a partir del 30 de septiembre, por Univisión, 10-9 Centro. Por favor, Sebastián, nada más para la gente que de Los Ángeles que vinieron a verte, felices fiestas para la gente de Los Ángeles. Felices fiestas, feliz Día de la Independencia. La verdad es que estamos muy emocionados de estar aquí en este momento tan importante para todo México y recordando un día muy especial. Sebastián, ¿qué le deseas a tu amigo Chicharito ahora que acaba de firmar en otro equipo? Es lo mejor, es un gran jugador y estoy seguro que va a ser un gran papel. Sebastián, vemos que Angelita ya lo pone en madre. Esperamos que las vean, que les guste mucho. Estamos de verdad emocionados porque estén un producto hecho con todo el amor. Sebastián, ¿cómo te ayuda a ser amigo de Diego de Dreyfus? ¿Cómo te ayuda en tu espiritualidad? Es un gran amigo de toda la vida. Lo que más me hace mucho es que me da muchísimo gusto que esté ayudando a tanta gente. Es algo muy importante lo que hace. La verdad es que claro, está muy bien. Les ha ayudado en su relación, que son tan felices tú y Angelila. Nosotros somos amigos, no trabajo con él. ¿No te da like, Koshel? Somos amigos, trabajamos. No trabajamos, somos amigos. La verdad, gracias, Sebastián. Thank you.
Vámonos hasta Sinaloa.